Bienvenidos al 8DVD de nuestra serie Music Classroom, dedicado aquí al piano. El piano moderno de hoy es el resultado de una lenta evolución y ha permitido muchas mejoras técnicas. Vamos a hacer una introducción sobre la historia y las técnicas del piano. Todos los instrumentistas deben practicar el piano por sus calidades armónicas, rítmicas, melódicas y de percusión. Vestido de blanco y negro, el teclado en espera de su maestro para hacerlo soñar en color. El teclado está hecho de teclas blancas y negras. Las teclas blancas son regulares y las teclas negras organizadas por grupos alternando dos teclas y tres teclas. Las siete notas de la escala diatónica se pueden encontrar en el teclado. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. La nota do se sitúa justo antes del grupo de las dos teclas negras aquí. Por lo tanto, tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Estas notas llamadas becuerdos son las notas naturales de la escala diatónica de Do mayor. Las teclas negras representan los sostenidos bemoles dobles sostenidos y dobles bemoles. Por lo tanto, tomamos Do, Do sostenido o Re bemol, Re, Re sostenido o mi bemol, mi, fa, fa sostenido o sol bemol, sol, sol sostenido o la bemol, la, la sostenido o si bemol, si y do. Estos 12 sonidos se incluyen en una octava de do a do por encima. Un teclado incluye 7 octavas plus 3 notas, por un total de 88 teclas. Con un o dos compás y decorado con una clave de sol y una clave de fa, la partitura para piano llega. El piano se escribe normalmente en dos pentagramas. El pentagrama de la parte superior, con un clave de sol, representa la mano derecha, y el pentagrama inferior, en clave de fa, la mano izquierda. Estos dos pentagramas están reunidos por corchetes y barras de compás. Este grupo de dos pentagramas se llama sistema. Los sistemas se repiten a lo largo de la pieza. Cuando la música se encuentra en el registro medio o alto, podemos utilizar dos claves de sol o dos claves de fa en el registro bajo. Con el fin, tenemos el corchete, la clave, las alteraciones
el compás que solo aparece en el primer sistema. Aquí. Si usted está interesado en este curso, puede comprar el libro y su DVD en el boutique de nuestro sitio web musiclassroom.com.